Qué tal amigos nuestros? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. El día de hoy estamos aquí nada más y nada menos que en Taquería Los Toros. Un excelente lugar para que te vengas a disfrutar, a cenar rico, rico, ¿eh? Tu paladar te lo va a agradecer. Así que el día de hoy te vamos a estar presentando esta taquería, qué es lo que venden, todo el show, ¿eh? Porque de verdad que lo vas a disfrutar. Nosotros hemos comido aquí y se come bastante rico. La atención es bastante agradable y por supuesto todo el personal que está aquí es altamente calificado. Así que te invito, don Robert Castañeda, a que pasemos al interior de Los Toros. Aquí en... Primero da la ubicación. Ajá, primero quieres que dé la ubicación, ¿dónde estamos, verdad? Es que a mí ya me urge Robert Castañeda entrar porque realmente es increíble cómo se come aquí. Y esta es Circuito Metropolitano, esquina con Deportiva, se llama esta calle. Así que aquí en la mera esquina de Circuito Metropolitano, aquí va a encontrar la ubicación de Taquería Los Toros, ¿eh? Para que usted no se pierda, aquí venimos del barrio de Santa María, precisamente esta calle, don Robert, la que viene acá, es la calle que viene del barrio de Santa María, y aquí va a poder encontrar a Taquería Los Toros. Aquí es la recepción, mi Robert, donde es la zona rica, donde va usted a comer delicioso en esta Taquería Los Toros. Déjame platicarte, don Robert, que conozco a las personas que elaboran aquí dentro de este establecimiento y bueno, son personas bastante, bastante agradables, ¿eh? Te reciben muy, pero muy bien. Y qué decir, mira, don Robert, ese trompito ya está más que listo y preparado para recibirlos el día de hoy. Bastante generoso, ¿verdad? El trompito y ¿cómo lo ves? Rico, ¿no? Se ve genial y como bien lo dijiste, ya hemos tenido oportunidad de compartir aquí y pues estamos atendiendo esa invitación para que conozcan ese lugar. Sí, hemos venido aquí. A mí lo que me encanta de aquí, don Robert, son los taquitos de suadero, ¿eh? Mira las planchas ahí, el personal trabajando. Te lo decía Robert Castañeda, es personal altamente calificado, así que usted ni se va a tardar, ¿eh? Usted pide, viene, realiza sus pedidos y realmente se lo entregan rapidito, rapidito. Las instalaciones pues son muy cómodas, Robert Castañeda. De verdad, aquí vas a encontrar de todo, ¿eh? Desde parrilladas, vas a encontrar taquitos al pastor, taquitos de suadero, aguas frescas, ahí buenos vinos, buenos cortes, de todo. Tú tuviste la oportunidad de probar aquí los mariscos, Robert Castañeda, en este establecimiento. ¿Qué te parecieron esos mariscos? Oye, no recuerdo el nombre técnico, pero cuando lo veo que llega acompañado de mariscos, oye, fue genial. Bueno, y los comensales, ¿verdad? No vamos a querer a molestar a nadie, pero aquí nuestros grandes amigos, sí, Robert Castañeda ya había entrado con ellos, que están disfrutando el día de hoy en esta Taquería Los Toros y también querían anunciar, ¿verdad? Porque ellos tienen DJ, tienen música de blues, todo para tu evento, aquí con nuestros buenos amigos, por eso los vamos a entrevistar, para que ellos mismos nos den los números de teléfono y todo. Aunque a pesar de que mi amigo el día de hoy no venía preparado, pero bueno, aquí lo vamos a agarrar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo te llamas, amigo? Juan Pablo Guerrero. Bueno, estás disfrutando aquí con la familia, pero ya venimos de metiches nosotros. ¿Qué te parece la comida aquí de Los Toros? Muy buena, todo muy bueno, muy rápido el servicio, todo excelente. Excelente, y bueno, ahí tenías una invitación para toda la gente. Tienen DJ, tienen música de blues. ¿Qué es lo que tiene para toda la gente que quiera contratarlos? Pues manejamos cualquier tipo de evento, cualquier tipo de música. También tenemos banda de blues y jazz en vivo, pues con personas que tienen trayectoria y pues la verdad muy contentos de estar aquí. Muy contentos, disfrutando con la familia en esta época ya navideña, ya, ¿verdad? Ya estamos a punto de la Navidad y siempre disfrutar con la familia va a ser excelente. Y a ver, ¿qué disfrutaste el día de hoy en esta Taquería Los Toros? Hoy pedí una costra. Una costra y una que están costra. Excelentes, están excelente. Excelentes. ¿Con quién te acompaña el día de hoy? Mi esposa, mi suegra y mi suegro. Ah, vienes con los suegros. Tienes que consentir a los suegros y a la esposa, ¿eh? Si no, te vayan a quitar a la esposa y ay, no, no, no. No, ¿verdad que los debe de consentir, señor? ¿Sí o no? ¿Así los consiente, señora? ¿Sí es buen yerno?
Ah, qué bueno, qué bueno. Y lo mejor que quiera la hija, ¿verdad? Eso es lo mejor, que la quiera, sí. Que la consienta, que la cuide, porque para eso nos las dan, ¿verdad? Los papás para eso nos dan a las hijas, para cuidarlas y consentirlas. Bueno, gente que está disfrutando el día de hoy en esta taquería Los Toros, ¿son clientes frecuentes de esta taquería? Sí. Sí, ya clientes frecuentes, sí. Entonces sí les va a tocar calendario, ¿eh? Sí les va a tocar calendario. Sí, claro que tenemos que hablar con nuestra buena amiga, con la dueña, que les tiene que dar calendario a todos los clientes. Entonces, si por ahí nos puedes dar tus teléfonos, por favor. Claro que sí, mi teléfono es 729-254-9159. Y ahí está también para la banda de blues, es 724-44-5157, ¿verdad? Entonces, si usted quiere una buena banda de blues, quiere un DJ para sus eventos, aquí van a estar ellos, ¿verdad? Ahí están los numeritos, usted búsquelos y con todo gusto los van a atender. Muchísimas, pero muchísimas gracias por venir a entrometernos ahí en sus alimentos, pero es que de verdad queríamos que la gente supiera que aquí en Taquería Los Toros se come bien. Sí, se come muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, y ahí vamos a poner los teléfonos para que lo contraten. Muchas, pero muchas gracias. Ahí está la gente que está disfrutando, don Robert Castañeda, y bueno, hay más comensales, pero no queremos interrumpirlos. Este es un área, don Robert, es la parte de la entrada principal, el área donde puedes encontrar todo lo que son los taquitos, donde los mariscos, y esta es la otra área. Esto, Robert Castañeda, no tiene mucho que lo abrieron. Esto no tiene mucho que lo abrieron también. Fue creciendo tanto este negocio que tuvieron que abrir otra área, y precisamente esa es la área que abrieron estos grandes amigos aquí de Taquería Los Toros. Yo, don Robert, quiero platicarte que conozco la historia de cómo inicia toda esta taquería, y es impresionante cómo crece esta taquería a base de esfuerzo, a base de dedicación, a base de ¿qué más se podría decir, don Robert Castañeda? A base de empeño, disciplina, constancia, dedicación, lo que han hecho estos grandes amigos de Taquería Los Toros, y precisamente el día de hoy quiero presentarte, Robert, y a toda la gente, otra área. Déjeme decirle, en lo que vamos para la otra área, en esta Taquería Los Toros puede venir y aquí organizar sus eventos. En esta Taquería Los Toros también pueden ir hasta su hogar, tienen taquería, taquizas para todos ustedes allá a domicilio. También cuentan con una gran variedad de carnes, de cortes. Y mira, aquí está la barrita precisamente, don Robert, donde preparan todas las aguas, todas las cervezas, todos los refresquitos, todo lo que pidan, ¿verdad, amigo? A ver, platícale a la gente, ¿qué es lo que preparas aquí? Aquí en Taquería Los Toros les preparamos las aguas frescas, todo natural. Tenemos de tamarindo, limón con chía, maracuyá, mamey, zarzamora. También tenemos coctelería como las caipiriñas, los mojitos cubanos, las sangrías preparadas. Contamos con cervezas como clamatos, micheladas, cubanas. Aquí encuentras un poquito de todo en Taquería Los Toros. De todo un poquito, y déjame contarte que aquí la agüita que me encanta aquí es la de maracuyá, Aquí a mi buen amigo le queda pero excelente, Así que la ubicación es aquí en Calle Deportiva, esquina con Circuito Metropolitano. Aquí va a encontrar Taquería Los Toros. Unos precios súper, súper accesibles, don Robert. Hemos comido aquí, de verdad que te vas satisfecho, te vas lleno de la pancita y a un bajo costo. Y la otra área que precisamente acaban de inaugurar, Robert Castañeda, si vas adelante, por favor, nos vamos a quedar abajo, porque arriba es la zona VIP, no queremos molestar a nadie. Pero está bastante, bastante interesante, música en vivo. Y esta es la área que acaban de inaugurar precisamente el día de antier, ¿verdad? El día de antier inauguraron esta área VIP, donde puedes venir a disfrutar. Aquí imagínate un evento para tu empresa, ¿cómo te quedaría? ¿Cómo quedaría, don Robert, un evento para la empresa, un evento para ahí San Mateo Atenco Digno y todos los colaboradores? No, quedaría genial, sería excelente. Mira, ayer que tuvimos la oportunidad de visitarlo por primera vez, nos quedamos asombrados, estaban llenando precisamente esta pecera, estaban metiendo los peces, y fue una cosa. ¿Te acuerdas? No, ¿tú te acuerdas de una transmisión, tal vez la llegaste a ver, de cómo trataban a los perros de raza? Sí, 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 sí me acuerdo. Que mejor que a Tunas y a Yolanda.
Sí, exacto. Así traían estos pececitos. Sí, es que realmente esas personas de Taquería Los Toros se han dado a la tarea de consentir a todos sus clientes. De verdad que el crecimiento que han tenido, y a mí eso es lo que me da muchísimo gusto, Robert Castañeda. Yo precisamente somos vecinos aquí del barrio, entonces el ver el crecimiento que han tenido, eso me llena de satisfacción, me llena de orgullo, porque lo hemos dicho que en la página no cabe la envidia. Aquí lo que cabe es que le vaya bien a alguien que conoces y con eso quedarte, con esa emoción quedarte de que les va muy, pero muy bien a todos estos jóvenes. Hemos venido a comer aquí, hemos visto el crecimiento que han tenido y no nos cansaremos de decirlo, que a través de la constancia, la dedicación, la entrega, el amor por lo que haces te va a sacar adelante. Y esa es la zona que precisamente el día de antier estos grandes amigos de Taquería Los Toros, bueno, acaban de inaugurar esta nuevecita para recibirte, para recibir ahí a todos los comensales, para recibir, si tú tienes algún evento, aquí también puedes venir a checar con Taquería Los Toros, con precios súper accesibles para que realices tu evento aquí. Ya te lo comentamos, hay taquizas a domicilio, y bueno, ¿qué más te podríamos decir? Que está rico, rico, y ahora no hemos encontrado por ahí a la dueña, pero es una buena anfitriona. De verdad que cada que la encuentras aquí está al pendiente de su personal, y yo creo que eso es parte fundamental del crecimiento que ha tenido Taquería Los Toros. Así es, amigo Beto. Bueno, están preguntando nuevamente la ubicación, tú eres el que la conoce mejor. Calle Deportiva, esquina con Circuito Metropolitano, aquí es prácticamente el barrio de San Isidro. Lo que divide el Circuito Metropolitano es el barrio de Fátima, lo que divide allá Sor Juana es, ¿verdad? Ya no es Avenida Lerma. Lo que divide Sor Juana es ya Santa María, entonces precisamente estamos... ¿Qué te parece si te acercas? Ay, bueno, yo creo, sí... Es que es la zona VIP, don Robert, no nos vayamos a meter en problemas. Nada más ten cuidado de no grabar a nadie, por favor, porque debemos de cuidar a los comensales, a toda la gente que viene aquí a este... Y mira, todavía las flores pues están frescas, Robert Castañeda. Yo creo que aquí nos vamos a quedar, don Robert, para no molestar a los comensales. Realmente todo lo que... Mira, la música en vivo, Robert, la música en vivo, de verdad que esto es impresionante, ¿eh? De verdad que esto es impresionante. A mí me llena de gusto, me llena de emoción, de satisfacción, el ver todo el crecimiento que han tenido en esta Taquería Los Toros. ¿Qué más te podría decir, Robert? Porque yo realmente sí estoy emocionado en ver las instalaciones, y justas vamos a pasar allá a la zona, porque esta es una zona mezcalera, Esta es una zona mezcalera donde vas a poder encontrar todos los mezcales habidos y por haber. Aquí los vas a poder encontrar en Taquería Los Toros. Y esta ya es la zona VIP. Esta ya es la zona VIP. Entonces, realmente aquí, bueno... no queremos molestar, no queremos molestar a los comensales, pero mira, ¿qué te parece? Todos los mezcales que manejan Robert Castañeda, de todas las marcas, a buenos precios. De verdad que a pesar de que es una zona VIP, bueno, pues los precios están súper, súper, súper accesibles. Usted va a poder venir aquí. ¿Qué le parecería traer a la tóxica aquí? ¿Qué le parecería traer a la tóxica? Invitarla a cenar, a disfrutar. Ya le hemos dicho, tienen cortes, tienen mariscos, tienen de todo un poquito, la música en vivo aquí en esta zona VIP. Y precisamente, mira, ahí te platicaba, y nuestra buena amiga, ahí todavía, todavía ya este crecimiento que tiene, y todavía trabajando, todavía echándole muchísimas ganas. Estos chicos cantan bastante bien, ¿verdad? Sí, cantan. Te digo que ya estuvieron ayer, solo que fue un evento muy privado, fue muy íntimo esta inauguración de esta zona mezcalera, esta zona VIP, pero le sigo comentando, los precios son súper, súper accesibles, así que véngase a comer a Taquería Los Toros, porque lo va a disfrutar, y más que nada, ¿sabes quién lo va a disfrutar, Robert? El paladar.
porque todo lo que sirven aquí, de verdad que es sumamente rico. Las aguas, a mí me encanta la de maracuyá, No hemos tenido la oportunidad porque precisamente el día de ayer abrieron aquí, pero los mezcales seguramente los vamos a tener que probar en algún momento, traernos aquí a La Tóxica para que venga a disfrutar un ratito aquí de la música en vivo, de la atención de esta gente de Taquería Los Toros. Y bueno, ¿qué te pareció la zona VIP, Robert? Está genial, ahí dice Claudia Lozada, qué rico, a ver cuándo invitan. Bueno, pues es un lugar excelente incluso para tener reuniones de esas, para donde se van a tratar temas importantes. Ah, claro, para cuando tengamos un tema importante ahí, toda la gente de San Mateo Tencodigno, este es unas excelentes instalaciones, y les sigo invitando a que haga una llamada, que realice una llamada. Es que andamos publicitando aquí el negocio, pero no queremos molestar a los comensales. Ah, ya, ahora sí ya nos dieron chance. Mira, Robert Castañeda. Hola, amigos, ¿son pareja? ¿Son pareja? No, amigos, de verdad que no queríamos molestarlos, pero ya que nos dieron la oportunidad, estamos diciendo que es la inauguración, prácticamente fue la inauguración el día de ayer de esta zona VIP. Ah, nadie los invitó. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas, amigo? Fernando. Fernando, no te preocupes, ahorita la levanta, Fernando. ¿Cómo se come aquí en Taquería Los Toros, Fernando? ¿En Taquería Los Toros, allá abajo? ¿El concepto de allá abajo? Aquí, el concepto de allá abajo y aquí la zona VIP, porque estás en la zona VIP. Hace rato hablaba con una persona y le comentaba que no hay, en todo México y aquí en esta parte, para mí, no hay otra taquería mejor, de verdad. He probado, no me gusta tanto el pastor, pero aquí llegué y me gustó el pastor. O sea, he probado pastor en Ciudad de México, en Guadalajara, en muchos lugares, y ningún pastor como el de aquí, ninguna carne como la de aquí. Bueno, y ese es un gusto. Le platicaba a mi compañero que yo conozco a las personas de aquí. He visto el crecimiento y he visto que a base de esfuerzo, de empeño, de dedicación, de disciplina, han crecido y inauguran esta parte. Y bueno, para que vean lo que se van a deleitar nuestros grandes amigos. A ver, amigo, ¿qué pidieron? Es un carpacho. Un carpacho es una combinación de salmón, atún y... y callo de hacha. Y callo de hacha. Bueno, y no podía faltar porque es una zona mezcalera, don Ron, no podía faltar el mezcal. Y bueno, los grandes amigos aquí van a disfrutar un ratito, ¿no? Ah, espérame, por acá está tapadito, pero... ah, mira. Aquí esos sus riquísimos chapulines. Y bueno, aquí van a poder encontrar de todo, ¿verdad? En la zona de allá abajo, los ricos y deliciosos taquitos, los cortes, y acá arriba riquísimo. Un poquito más sofisticado, pero igual de rico. Riquísimo, y déjenme recomendárselo 100%. Para mí no hay otra taquería, no hay otro lugar mejor que Taquería Los Toros. Y bueno, si lo recomienda Fernando, ¿qué más quieren? Así que nada más vénganse. Ni lo dudes, ven. Vénganse acá a esta zona. Bueno, pues muchísimas gracias, ahora sí los dejamos disfrutar. Gracias por habernos permitido y porque esa es la mejor publicidad. Los clientes que digan, ¿sabes qué? Sí está rico. No, ahí está el Didi, ahí está el Rappi, que lo vean allá afuera cómo está formado. ¿Sí? Sí, formaditos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, chicos, que lo disfruten. Perdón por la marca. No te preocupes, no pasa nada. Ahí está la gente disfrutando y esta es la última zonita, don Robert Castañeda, donde puede usted venir a disfrutar con todos los amigos, con la pareja, con la novia, ¿con quién más? ¿Con quién más pudiera disfrutar aquí? En general con la pareja, es que aquí es otra situación. Aquí tienes que venir bien, portarte bien, disfrutar de este lugar que está para hacer simplemente cosas buenas. Aquí no nos vamos a... ¿Y si viste cómo estaba de rico, cómo se veía, cómo se antojaba eso que van a disfrutar nuestros grandes amigos? De verdad que, bueno, pues les agradecemos también, ¿verdad? Porque no queremos importunar a nadie, por eso habíamos dirigido la cámara para otro lado, pero mira, las instalaciones están bastante bonitas. Hay dos zonas, la zona VIP y la zona donde usted puede venir a disfrutar también allá abajo de los tacos, los cortes. Acá arriba es un poquito más sofisticado, Robert Castañeda, pero igual se come rico y a un excelente precio, ¿eh? Sí, eso es sofisticado. Pero creo que esta taquería es VIP en todos los sentidos. Allá abajo, aquí, aunque sea una nueva sección, es otro concepto, pero el trato que te dan es el mismo.
No, y déjame decirte que los precios, a mí lo que me deja impactado son los precios, porque a pesar de que eso es una zona VIP, bueno, los precios están súper, súper accesibles. Bueno, y seguimos, y mira, mi amiga ya trabaje todavía. Gracias, Fernando. De este lado, don Robert Castañeda. Bueno, y de este lado me voy a permitir. Si me puedes enfocar de este lado, me voy a permitir aquí entrevistar. Bueno, señora, muy buenas noches ya. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas noches. Me encuentro súper. Súper bien. Súper bien. A lo largo de la transmisión he venido diciendo que a mí me llena de mucho orgullo, de mucha alegría, el ver el crecimiento que han tenido en esta taquería Los Toros. Y me imagino que usted se siente mucho más satisfecha que yo. Así es. Dios nuestro Señor nos ha permitido llegar a este nivel, todo para darle lo mejor a nuestros clientes. Es correcto, y bueno, todo ha sido a base de esfuerzo, de entrega, dedicación, de disciplina, de constancia y de echarle muchísimas, pero muchísimas ganas. Así es, en todos los aspectos hay que echarle muchas ganas para poder salir adelante, para poder dejarle a nuestros hijos un buen legado y para poder nosotros estar pues al corriente de todo lo que exige ahora en nuestros días la buena comida. Y bueno, por ahí queríamos hablar también con su hija, que ha sido parte fundamental de esto, pero la vemos que está trabaje, que trabaje, no para. No para, es una persona muy entregada, muy responsable y que también le gusta tener lo mejor en su mesa para darle a sus comensales. Es correcto, y bueno, también en ese no para yo le platicaba a Robert Castañeda que he tenido la oportunidad de venir a comer aquí y siempre ahí al pendiente de sus clientes, siempre al pendiente del personal, siempre al pendiente de todo. Ella está muy enamorada de su trabajo, por eso desempeña de tal manera el trabajo, la actividad y la decisión para llevarlo a cabo. También se necesita mucha entrega, mucha valentía para poderlo hacer. Claro que sí, bueno, pues ahí mándele mi felicitación a toda la familia, porque la familia ha sido fundamental en este gran logro. Así es, invitamos a todas las familias de nuestra localidad que pueden salir adelante, que pueden también poner mucho de su parte para que Dios nuestro Señor les bendiga como a nosotros nos ha bendecido, para gloria de Dios mismo. Ahí está, bueno, pues muchísimas gracias y muchas felicidades. Bueno, vamos a seguir en esta taquería Los Toros, señoras y señores, de verdad que esto es... lo que decía la señora a mí me deja mucho, don Robert Castañeda, no me deja mucho porque realmente hemos visto y hemos dicho a lo largo de todas las transmisiones que sí se puede lograr todo lo que todo lo que pretendas, pero a base de esfuerzo, dedicación, entrega. Antes de que inicies, amigo, es que cantan bastante bonito. Gracias, ¿dónde gracias. Los pueden encontrar ahí, sus redes sociales, número de teléfono, muchas todo? Muchas gracias. Estamos en redes sociales como Luca Music. En nuestro teléfono es 427-427-8247. Estamos acompañándolos hoy en la inauguración de Los Toros Mezcal, directamente desde San Juan del Río, Querétaro. Ah, de Querétaro. No, cantan precioso, y tocan precioso. Muchísimas gracias. Invitamos a todos a que vengan. Tuvimos la oportunidad en la preapertura de probar todo, está delicioso, aparte que van a poder disfrutar de un gran ambiente, así que los invitamos a que se vengan aquí a Los Toros Mezcal. Gracias, los vamos a dejar trabajando, Robert Castañeda. Y bueno, ¿qué te pareció esta zona, don Robert? No, como te decía, está excelente el lugar. De verdad que ese concepto es lo que hacía falta ya para ir cambiando la... ¿Qué podría decir? Ir cambiando nuestro San Mateo, ya es lo que hacía falta. Venía platicando precisamente con el del Uber, que ya nuestro San Mateo se quedó unos años atorado en comparación de lo que era hace 30 años, comparándolo con los municipios vecinos, y que ya es tiempo de despertar, y esto es prueba de que se están haciendo bien las cosas. No, y eso es prueba de que si le pones amor, le pones pasión, le pones disciplina, le pones entrega, le pones todo lo que se necesita, don Robert, seguramente habrá muchos jóvenes emprendedores como estos jóvenes de este barrio de San Isidro que tuvieron a bien, y bueno, ya lo escuchaste de parte de la mamá
ahí. Ella es una apasionada de la comida, ella es una apasionada de hacer las cosas bien, y bueno, este es el resultado a todo ese esfuerzo. Así es, amigo. Pues vamos allá abajo para platicar un poquito más. Mira, y son personas de fe también. Ah, no, y lo dejaba claro la señora, ¿no? Todo para gloria de Dios. Bueno, ahí, Dios primero, ¿no? Primero que nada, en esta hermosa familia aquí en de Taquería Los Toros. Y bueno, siempre, siempre es un gusto conocer y, bueno, más que conocer, hablar con gente así, Robert. Y sígueme, sígueme, por favor, porque ahora nos vamos a ir allá abajito, en la zona donde estábamos, para platicar, para echar la chorcha, para que nos midamos las sillas para el día que vengamos a esta Taquería Los Toros, ya en compañía por allá de la tóxica, en compañía de los amigos. Bueno, pues ya sepamos que sí, vamos a caber bien y todo. Mira, Robert, en esta zona, bueno, pues aquí vas a poder sentarte muy, pero muy cómodo, disfrutar de la buena música, disfrutar de todo lo que se sirve aquí. De verdad que en esta zona, bueno, pues se puede disfrutar de todo, tanto mariscos como tacos, como cortes, mar y tierra, ¿verdad? Mar y tierra, todo lo que nos entrega el mar y la tierra, también aquí lo vamos a poder disfrutar en esta taquería. La zona está súper, súper bonita, así que no lo piense más, señoras y señores, véngase a Taquería Los Toros. Hola, buenas noches. Véngase, hola, hola, ¿cómo están? Adelante, bienvenidas, ahí véngase a disfrutar a esta Taquería Los Toros. Es calle deportiva, esquina con circuito metropolitano. Aquí va a poder encontrar esta zona en San Mateo Atenco, la zona de Taquería Los Toros. Ya nosotros vamos a disfrutar en un ratito más de todo lo que preparan aquí, porque lo hemos hecho. Hemos venido ahí con toda la familia, hemos venido con amigos a disfrutar. Y yo no me canso de reiterarle, la atención es lo mejor que tiene esta Taquería Los Toros. Se va a encontrar por aquí a mi buena amiga, la dueña, y ella los va a atender personalmente cuando tenga oportunidad. Ahorita la dejamos trabajando porque está al pendiente de todo, está al pendiente de que se preparen bien las cosas, de que estén correctamente servidas, así que ella, esa es la base del éxito, yo creo, ¿no, Robert? Estar al pendiente del negocio, estar al pendiente de todo lo que sucede en esta taquería. Dice el dicho, el ojo del amo engorda al caballo. Y bueno, así es como les estamos haciendo la invitación. Y por acá está nuestro buen amigo también. Ya hemos dicho bastante, amigo. Ay, perdón, es que yo ya me estaba poniendo bien cómodo, ¿eh? Ya estaba poniéndome bien cómodo. Si nos apoyas con tu nombre y si invitas a toda la gente que venga a disfrutar en esta Taquería Los Toros. Claro que sí, mi nombre es Josué. Si te acercas a ti también. Ah, perdón. Mi nombre es Josué Reyes y bueno, pues los invitamos a que nos visiten aquí en Taquería Los Toros. Tenemos un nuevo concepto para todos ustedes, que es la mezcalería Los Toros Mezcal. Y bueno, pues está súper increíble. Es diseños únicos, pensados para todos ustedes, para sus eventos familiares. Y bueno, también ofrecemos paquetes empresariales. Pueden visitarnos. Y bueno, pues tenemos acá atrás, por ejemplo, un atractivo que son para los niños, peceras. Tenemos una variedad de platillos integrados por la Chef Vianney. También tenemos un sommelier que más adelante les vamos a dar a conocer pues lo que traemos, los diferentes eventos que tenemos, como catas de vinos, cata de mezcales. Y bueno, pues en unos minutitos van a tener el gusto de conocer al sommelier de Los Toros. Muchas gracias y bienvenidos. Ahí está toda la información, así que si usted no viene a Taquería Los Toros es porque de verdad no quiere, porque ahí ya nos entrevistamos a comensales y ellos nos han recomendado, nosotros hemos venido, nos hemos ido satisfechos con la atención, satisfechos con lo que sirven, satisfechos con toda esa preparación que tienen. Ahí veíamos y ahorita platicábamos con la señora, nos estaba diciendo que esto ha sido a base de gran esfuerzo, y entonces la gente tiene que venir a disfrutar porque es un concepto, y lo que muy impactante, y lo que yo le estaba diciendo a la gente, que al alcance del bolsillo.
no es, yo sé que es un concepto un poquito más, más caro allá arriba, ajá, pero al alcance de cualquier bolsillo, porque vamos a otros lados que realmente se van los precios muy elevados y aquí los precios son muy, muy accesibles. Sí, es correcto. Bueno, también tenemos paquetes para diferentes bolsillos, bueno, la cuestión económica. Y bueno, pues lo que distingue a Taquería Los Toros, el éxito de Taquería Los Toros, una es la calidad de sus productos. Los productos son de primera. La otra característica, el servicio y sobre todo, pues la innovación. Tratamos de innovar siempre. Estamos actualizando nuestra carta, por ejemplo. Estamos para esta renovación 2022 traemos un platillo a base de una receta especial de la casa, elaborado por la chef Vianey, que son unos chilaquiles que realmente saben a pastor, con la combinación de diferentes proteínas, está súper excelente. Tenemos para también para las personas que se cuidan, que cuidan mucho su salud, tenemos no solamente carne, sino también tenemos pues platillos saludables, como lo que es la ensalada chef, tenemos la ensalada primavera, tenemos la tradicional ensalada César, pero con el toque de la casa. Y bueno, pues así podemos nombrar diferentes platillos, tenemos más de 300 platillos para que ustedes degusten, tanto mezcales, cervezas, whiskies, rones, una coctelería muy vasta. Y bueno, pues esperen de nosotros pues los proyectos que tenemos para brindarles a ustedes. Por ejemplo, vamos a tener más adelante lo que es una cena a ciegas, coordinada por el sommelier. Vamos a traer a los chefs. El sommelier, déjenme contarle una anécdota. Bueno, viene de casa de Francia, viene de la embajada francesa, hizo mucho, pues mucha carrera en lo que es el ámbito culinario y también de mixología. Este chef en su momento fue alumno de la chef Vianey, fue maestro de la chef Vianey. Ahora se viene a integrar al equipo de la chef Vianey y bueno, pues está trabajando ya con nosotros aquí en Los Toros. Y bueno, pues de seguro que vamos a tener también lo que es la integración de otros chefs que vienen también de Casa de Francia, de Cordon Bleu, que es una de las mejores orígenes de lo que es la gastronomía aquí en México, que impulsa toda la gastronomía, tanto francesa como internacional, como mexicana. Entonces, vengan a conocernos y bueno, pues bienvenidos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Nosotros, yo quiero para que usted vea que es real todo lo que estamos diciendo, porque allá mismo nos lo decía nuestro buen amigo Fernando, que es un comensal de aquí, nos decía, vean los Rapid, vean Uber, cómo están vuelta y vuelta, es impresionante toda la gente que está aquí, todos los carros que llegan, que entran, que salen, y eso, señoras y señores, bien lo dice nuestro amigo, es por la buena calidad, por la excelente atención que tienen, así que véngase a disfrutar aquí a Taquería Los Toros y a la zona VIP allá arriba, la zona mezcalera de Taquería Los Toros, donde usted va a poder disfrutar. Ahí te tienes que traer a tu novia Robert Castañeda a disfrutar allá arriba, porque está excelente, ya lo vimos ahí con el buen amigo Fernando que estaba disfrutando. Véngase a disfrutar a Taquería Los Toros, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos una gran variedad de productos, no solamente tacos. Decir que Taquería Los Toros, bueno, pues inició como una taquería, pero poco a poco se ha ido integrando pues más productos, como tenemos cortes, tenemos también la parte de mariscos con el toque de la casa, tenemos también lo que son parrilladas innovadoras. Y bueno, pues
con mucho gusto les atenderemos todo nuestro equipo de colaboradores. Bueno, pues recibe una capacitación mes a mes con nosotros. Bueno, pues también tenemos capacitadores que nos ayudan a mejorar mes a mes, día a día, y para entregar un buen producto, una satisfacción de nuestros clientes. La mejor recomendación que hemos tenido y el reconocimiento de nuestros clientes, no solamente de San Mateo Atenco, sino de otros municipios que nos han visitado, inclusive del extranjero, hemos tenido buenos reconocimientos y también propuestas. Tenemos clientes japoneses, canadienses y estadounidenses también, que cada vez que vienen a México, pues nos pasan a visitar. Nos sentimos muy orgullosos de lo que somos, y bueno, pues Los Toros siempre estará adelante. Así es, así que muchísimas felicidades, y recuerde, aquí los están esperando en Taquería Los Toros para que usted venga a disfrutar. Ya lo dijimos, ahí usted puede venir con la empresa, ¿verdad? Aquí los van a atender de lo mejor, ellos pueden ir hasta domicilio, a todo lo que usted quiera. Aquí los grandes amigos de Taquería Los Toros lo van a atender como usted se merece, ¿verdad? Así que véngase, por favor. Ahí, el día que invité a Robert Castañeda, bueno, más bien le dije dónde viniera, tenía ahí una cita y me dice, pero ¿dónde voy? Le digo, ¿quieres comer rico o qué es lo que necesitas? Dice, quiero comer rico y quedar bien. Le dije, pues vete a Taquería Los Toros, y se quedó impresionado porque pidió, ¿te acuerdas qué es lo que pediste? Pero venía acompañado de mariscos. Venía con algunos camarones ahí y se fue más que satisfecho, se fue más que bien servido, y lo mejor, que su bolsillo no lo resintió tanto, y eso es lo que tiene Taquería Los Toros. Así que véngase a toda la gente. Vamos a un recorrido, vamos a un recorrido para que toda la gente vea cómo están las instalaciones de estas Taquería Los Toros, ¿vale? Claro que sí. Bienvenidos. Bueno, y muchísimas gracias, ¿vale? Gracias. Así que ahí lo dejamos ya. Lo dejamos en su casa. Gracias. Y eso es lo que te digo, Robert, la atención que ellos tienen, de verdad que eso es lo que a mí me impresiona, eso es lo que a mí me deja satisfecho. Bueno, don Robert, y mira, aquí precisamente en esta inauguración, ¿verdad? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? A ver, le voy a ceder los micrófonos. Bueno, aquí ¿con quién tenemos el gusto? Alfredo González. Alfredo González, ¿y por acá? Mónica Sánchez. Mónica, ¿y cuál es el motivo de su visita? A ver, platíquenos. Pues, más que nada, pues estar aquí en Los Toros por la comida, por la atención y por todo lo que se merece toda esta gente. Por eso es que les traemos un presente, agradeciendo a todas las atenciones y a su buena comida. ¿Cómo se come aquí, amiga? Ah, delicioso, siempre delicioso y con muy buena atención, que es lo principal. Siempre nos consienten mucho. Siempre los consienten, y bueno, ve, Robert Castañeda, hoy traen un pequeño presente precisamente para la familia Reyes, ¿verdad? Ahí de Mónica y de nuestro buen amigo, ahí, así que los dejamos que le hagan entrega, ¿verdad? Que le hagan entrega de este pequeño presente a la señora. Oye, siempre, y ahora sí los invitamos a disfrutar, que pasen a comer rico y delicioso, porque aquí los van a atender de maravilla, y ustedes ya lo saben. Así que muchísimas gracias, por el favor de su atención. ¿Cómo ves, don Robert? Los clientes son los que realmente te dicen que vengas, porque todos los clientes, precisamente ellos son clientes, y hoy en la inauguración quisieron traerle un pequeño presente a la familia Reyes, y precisamente como va a ser una zona mezcalera, ahora sí ya vamos a ponerlo, don Robert. Ve los detalles, aquí para que guarden de buena forma el mezcal, ¿no, señora? Para empezar, mira los detalles, y bueno, ahí los clientes teniendo este detalle para la familia Reyes, ¿verdad? Porque siempre los han atendido bien, y eso es lo que rescata aquí a Taquería Los Toros, que siempre te atienden de buena forma, por eso los clientes regresan, y a pesar, no a pesar, sino lo mejor es que el sabor que tienen los tacos, el sabor que tienen las costras, el sabor que tiene las parrilladas, el sabor que tienen los cortes, el sabor que tienen los mariscos, es excelente, y mejor recomendación no hay. Ahí Fernando, allá arriba un comensal, decía vénganse, decía, allá nos decía, déjame platicarle a la señora, nos decía un cliente que él nunca había comido tacos de pastor, no le gustaban,
Dice, yo llegué a Taquería Los Toros y me empezó a gustar los tacos de pastor. Dice, así te la pongo, así que vénganse a disfrutar. Ahí nos estaba diciendo, y esa es la mejor recomendación, los clientes. Y lo que yo rescato, señora, siempre es la atención. La atención que ustedes tienen, su hija siempre al pendiente de las mesas, siempre al pendiente de la gente que colabora con ustedes, siempre al pendiente de todo, y yo creo que ha sido la base del éxito. Así es. Nosotros contamos con una receta especial precisamente para esos tacos tan riquísimos de pastor. Y por otro lado, bueno, pues siempre mi hija ha estado al pendiente con sus comensales, puesto que esa es su meta, llegar hasta no tan solo al paladar, sino también al corazón de cada una de las personas que nos hacen el favor de venir a tomar aquí sus alimentos. Sabemos que sin nuestros comensales, pues nadie tendríamos trabajo, ¿verdad? Pero mire, que a mucha gente se le da el trabajo, pero también porque estos comensales, estas personas que les gustan siempre los platillos que aquí se ofrecen, con todo gusto, con todo amor que se elaboran, para que nosotros siempre podamos tener a nuestros trabajadores, ¿verdad?, con la mejor disposición para poder seguir dando trabajo, para poder seguir colaborando en cada familia y para seguir dando oportunidad a personas que no han podido superar un poquito más adelante sus proyectos. Aquí se les da esa gran oportunidad. Imagínense, ¿qué más quiere, señores? ¿Qué más quiere? Así que lo único que usted tiene que hacer es venir a Taquería Los Toros, de verdad que lo va a disfrutar. Y bueno, ahí le agradecemos de verdad su atención, señora. ¿Y ahora dónde dejó a su esposo? Personas, un poquito ocupado, pero ya viene. Ya viene, qué bueno, aquí también, ahora también, siempre los he visto por aquí, las veces que he tenido oportunidad de venir, le decía Robert Castañeda, y eso es lo que a mí me llena de orgullo, somos prácticamente vecinos, entonces yo vi desde cuando inició esto, cómo ha ido creciendo, cuando empezaron a hacer la otra zona de allá, ahora que ya hicieron esta zona VIP, y el crecimiento ha sido formidable, y de verdad que para toda la gente que dice, es que no me alcanza, es que cómo pongo un negocio, es que cómo eso, todo se puede con lucha, con entrega, con dedicación y siempre dedicándoselo a Dios. Así es, precisamente. Nosotros estamos comprometidos, no tan solo esta familia, sino que todas las personas, como verdaderamente ciudadanos, como debe de ser, estamos comprometidos a dar lo mejor de nosotros mismos para un gran servicio en todo lo que nos podamos desarrollar. No tan solo nosotros, sino todos estamos invitados a dar ese gran servicio en donde nos podamos desenvolver, para poder gozar de nuestro trabajo. Es correcto, así que trabajando, y yo siempre lo he dicho a don Robert Castañeda, el conocer a gente buena, gente trabajadora, siempre me va a llenar de orgullo, siempre me va a llenar de satisfacción, como es la familia Reyes, una familia que es trabajadora, que es luchona, que es emprendedora, y ahora ya como empresarios restauranteros. Así es, con mucho gusto lo seguimos esperando ahora y siempre. Muchísimas gracias, señora, ya la volvimos a entrevistar, pero ya es que a mí sí me, a mí dentro de la página decimos, aquí la envidia no cabe, y a mí sí me llena de orgullo, de satisfacción verlos crecer, así que ahí está. Y ahora sí, don Robert, mira, aquí con la esta espectacular pecera, bueno, pues qué te parece si nos despedimos, don Robert Castañeda, de esta Taquería Los Toros, invitándolos a que vengan, de verdad que van a comer rico, los precios súper, súper accesibles, eso sí no me canso de repetirlo, súper, súper accesibles. Ah, querías aparecer, don Robert, querías aparecer. Yo ando con el cubrebocas abajo porque luego siento que no me escucho, pero aquí estamos, señoras y señores, para que usted venga a Taquería Los Toros, de verdad que siga apoyando a todas estas personas que han tenido ese emprendimiento, Robert Castañeda, y a base de su esfuerzo, de su dedicación, bueno, pues poco a poco han ido logrando metas hasta llegar a esto que es ya la zona mezcalera de Taquería Los Toros. Pues eso tan solo nos lleva, de satisfacción, pero también de esa buena vibra, de esa buena motivación para, como lo he repetido muchas veces, los sueños se alcanzan siempre y cuando luches para llegar a ellos.
Es más que correcto, así que señoras y señores, los invitamos a que vengan a Taquería Los Toros. No se lo pierda, su paladar se lo va a agradecer. Robert Castañeda, Beto González, nos despedimos. Nos vemos la próxima. Vamos a disfrutar de los taquitos. Vámonos a los tacos. Muchas gracias por su compañía. Dios les bendiga y nos vemos en un ratito más. Vale, hasta luego.